de esta asociación ilícita. Bienvenido. Con esto arrancamos, vicepresidente. El país le escucha. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Wilson, por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes y a los televidentes a nivel nacional y a todos los medios de comunicación aquí. Estamos en vivo y en directo a través de Canal 1. Un saludo para todos. Ingeniero. Wilson, primero decir que la Fiscalía está cediendo la presión mediática. Y esto es muy claro y voy a poner claros datos que podrán ilustrar al oyente y al televidente de que está cediendo a una presión mediática. No estoy diciendo que estoy actuando de mala fe. Estoy diciendo que está actuando ante el linchamiento mediático del que he sido objeto por casi 2 años, Wilson. Permítame referirme a esto. Vicepresidente, no, pero ¿cómo hablar de linchamiento mediático si son actores de su propia organización política los que han develado una cantidad de elementos? El propio presidente de la República. Pero, bueno, no he escuchado al presidente de la República develar nada. Pero bueno, usted lo voy a mencionar. Me lo va a comentar. Perfecto. Pero yo voy a poner ejemplos, como siempre hablo, con datos. Hablemos del famoso caso Zinge, un atropello jurídico de la Contraloría General del Estado. Un atropello, un abuso jurídico. Un abuso en la capacidad de control, que ese sí obedece a una clara herramienta de persecución política. Imagínense que leen el borrador, en 5 días ya creo que sale el informe definitivo y el mismo día ingresa a la Fiscalía y al mismo día soy convocado, ahí sí por presión mediática. ¿Prefería usted estar en manos de Carlos Poli y de Galo Chiriboga? No, indiscutiblemente. Mira, a mí me da igual quién es la autoridad de control. Pero está cuestionándoles ahora. Estoy cuestionando hechos reales. ¿Cómo usted me explica que habiendo miles de casos de la Contraloría General del Estado en la Fiscalía, miles, Wilson, y eso debe saberlo el pueblo ecuatoriano, yo termino declarando, me parece que en 4 días. Pero eso es lo que se cuestionaba en el pasado, en el gobierno de su compañero Rafael Correa, que se agilizaba los casos y los procesos en los que estaba involucrado por el gobierno. Amor de Dios, eso ni usted se lo cree. Pero bueno, eso pasaba. Bueno, eso es claramente... están cediendo a la presión mediática. Y si queremos hablar del linchamiento mediático, traigo aquí todas las carpetas de todos los titulares que me han tirado encima los periódicos por más de un año. Pero inventándose información, inventándose titulares. Tratándome de vincular con hechos donde yo no tengo nada que ver, pues, Wilson. Pero, ¿y las delaciones que mencionan? Sin una sola prueba. Que mencionan... Yo también mañana delato en contra suya, pues tengo que probarlo, pues, querido Wilson. Claro. Todos tenemos derecho a la honra. Pero ¿por qué acusar a la prensa? Le digo yo... No estoy acusando a la prensa. Estoy señalando linchamiento mediático. Pero se lo puedo demostrar. Tráeme las carpetas si las tienen a la mano, por favor. Pero en base a información... La tengo por periódico. En base a información que ha salido, que ha permeado desde la Fiscalía. Perdóneme, porque todos son... Todos me acusan a mí, pues, no expresamente... Pero mi foto está en la portada de todos de las primeras páginas de los periódicos todos los días y me tiran medio noticiero todos los días. Yo no puedo responder por lo que haga su hijo. ¿Usted tiene hijos mayores de edad? Claro. ¿Tiene hijos mayores de edad? Por ¿Tiene supuesto. Un programa de televisión? Tengo, ¿no, verdad? Tengo varios. ¿Tiene un programa de radio? Yo tengo un programa de radio. Ya, le pongo un ejemplo. No, un hijo suyo mañana le ofrece a un político. Mi papá te va a levantar la imagen en su programa de radio. Pero usted no sabe. Pero yo no manejo las áreas estratégicas. Le pongo el ejemplo, pero maneja un servicio público. Claro. No, maneja poder a través de un micrófono, Wilson. Usted puede despedazar a alguien, puede exaltar a alguien o ser objetivo. No pero estoy diciendo de acuerdo que lo a la haga. Ley de comunicación puedo ser encausado no incluso estoy, antes de la vigencia no estoy, de esa norma. No estoy diciendo que lo esté haciendo. Lo pongo como ejemplo. Jamás. Y permítame concluir. Es así. No, porque si me va a entrevistar, déjeme hablar. Por favor. No, entonces su hijo no trafica una influencia. Usted no se entera. Y resulta que usted, en el medio de su ejercicio, como hace entrevistas todos los días y es muy escuchado, 2 o 3 veces habla bien de determinado político. Y su hijo va y le dice a este político, yo te cumplí. Mi padre te ha levantado la imagen. Págame. ¿Usted se enteró? No. ¿Es responsable? No. ¿Quién es responsable? Supuestamente, en este ejemplo hipotético, su hijo. Tomo su mismo ejemplo, sí. Vicepresidente. Tomo su mismo ejemplo. ¿Cómo no? Que lo haga una vez mi hijo. No que lo haga 2, 3, 4 y 5 veces, porque se habla de que su tío ha recibido, no sé, coimas, no sé cómo llamarlas. Así es. Por 13 millones. Imagínese usted. ¿Y qué 13 dicho, millones. ¿Y qué ha dicho Jorge Glass? Le engaña una vez mi hijo. ¿Y qué ha dicho Jorge Glass? Al político, pero no 2, 3 y 4 veces. ¿Qué ha dicho al pueblo ecuatoriano y al sistema de justicia? Eso no es creíble. Que si alguien... perdóneme, ¿qué le pasa? No, le digo yo, le digo... Oiga, no es creíble el señor Rivera está detenido. No es creíble el hecho de que una y otra vez pueda sorprenderle. Eso tiene que investigarlo la justicia. Para eso hay un sistema de justicia.
No le digo que no es verdad. Ojo. ¿Y a dónde está? Vicepresidente, no le digo que no es verdad. No es creíble, le digo. Porque ¿y a dónde está el investigado, Wilson? ¿A dónde está? ¿A dónde están todos los acusados? Está con arresto domiciliario. Está en la cárcel, está detenido. Está con arresto domiciliario, bueno, está en su casa. Lo pusieron, pero está detenido. No está pues en Miami como los banqueros prófugos. No está pues como los que están fuera del país escondidos. Está aquí, está detenido, se está aplicando la justicia. Y yo he pedido que se investigue a todos y a todos. No solamente a él, a Matraca, a todo lo de la lista anterior de Odebrecht. A todos tiene que investigarse. Y es la justicia, no los medios de comunicación, la que deben sentenciar. A mí me ha sentenciado la prensa. Pero la justicia es la que ahora está obrando. Ayer se ha pronunciado, la fiscal Diana Salazar ha encontrado 10 evidencias, dice. Y lo menciona. Está, ¿y cuáles son? Ya. Yo le puedo mencionar algunas de estas evidencias. Por favor. Mire, le voy a mencionar la primera evidencia que establece Diana Salazar. Dice, se incluyen las declaraciones de Ricardo Rivera en que menciona las iniciales JG. Y muchos políticos han dicho, no sé si se trata de Juan Gabriel. Bueno, mofándose del tema. ¿A quién tiene que preguntarle? Tienen que preguntarle a el señor Rivera, a su tío. Tiene que investigarse. Evidentemente. Siga leyendo las evidencias. Pero en base a eso. Pero mire usted. Ya, le doy Wilson, no. Fulano dice, esa es su prueba. O sea, mañana. Esto es en base a una delación. Mañana Fulano dice, no, WP. No, usted dirá, es Wilson Pastor. No. Es Wilson Moposita. No, Fulano dice. Mi apellido empieza con M. En Moposita dije. Sí. O sea, WP es. Wilson. Ya, perfecto. Ya, perdón, ya me equivoqué. No hay problema. Sí, no hay vicepresidente. Solamente leer. Ya, esa es la prueba. Siga leyendo. Mire, dice: versión rendida por Carlos Villamarín, quien en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que debía ejecutar la CENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua, era el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Segunda prueba. Definía. Villamarín dice. No habla de pruebas, habla de evidencias, porque unas son indicios, otras son evidencias. ¿Cuáles son? Y otras son pruebas. ¿Cuáles son? Tiene que establecerse en el proceso. Esto es mentira. Bueno, le voy a decir. En cuanto al tema JG. Pero perdóneme, Wilson. ¿A quién debe referirse su tío? Pero pregúntele a él, pues. Para eso es la investigación. Y Wilson, déjeme decir algo con mucha claridad. Porque aquí hay alguna serie de atropellos jurídicos en esta. En este, no sé cómo se llama este documento en la parte jurídica, si me ayuda algún abogado presente, por favor, que sí me están acompañando algunos. Fulano dice, Mengano dice, un chat dice, por el amor de Dios, ¿se puede juzgar a alguien con un chat? Sin ni siquiera haber realizado todas las diligencias, en una serie de apresuramiento jurídico armado en un fin de semana. Por el amor de Dios, está cediendo las presiones mediáticas. Ingeniero. Y esto es claro, no, y esto va a traer consecuencias jurídicas. Yo por eso he pedido que me dejen defender en las cortes, porque aquí no me están acusando de nada. No hay una sola prueba en mi nombre, en mi contra, perdón. Las pruebas van a determinarse en el proceso, pues, si es que existen pruebas. Estas son evidencias, indicios. Se habla. Fulano dice, claro, Mengano dice, pero son indicios. El vecino dice, ahora, Perenceo proceso, dice, por favor. Del proceso usted podrá desvirtuarlas. Por supuesto que lo voy a hacer. O la fiscalía podrá comprobar que existe. Por supuesto. Tal y eso es lo evidencia. Que voy a hacer. Pero yo tengo una serie de dificultades, pues, querido Wilson. ¿Cómo me defiendo de la no prueba? Villamarín dice, ya yo digo que no. ¿Y sabe a lo que se refiere Villamarín? Que es un técnico que trabajaba en la CENAGUA. Que dice, no, el Ministerio Coordinador. Decían a qué empresas invitar brasileñas. Lo que no dice, y yo sí dije en mi declaración, pero no se ha tomado en cuenta, es que cuando había un crédito de fomento de la exportación de determinado país, de acuerdo a lo que dice el Código de Planificación y de Finanzas Públicas, usted puede invitar empresas de ese país. Ejemplo, préstamo Exim Bank de China. Usted invita a empresas chinas. ¿A qué empresas invita? Eso lo decide la empresa contratante, la que va a contratar, está bien, la empresa contratante. Y en este caso en particular, fue la embajada de Brasil que dijo, inviten a estas empresas, que me parece que eran 5 o 6, que eran todas, pues Wilson, eran todas las empresas, pero yo me tengo que defender de Villamarín dice, y síganme leyendo las pruebas, por favor, hay algunas para demostrar que es importante. Le voy a mencionar, por ejemplo, déjeme conversar también con el oyente. Yo comprendo que usted es su programa de radio y de televisión, pero le estoy escuchando atentamente, sí, pero Wilson, pero déjeme explicarle a la ciudadanía que en todo este documento que es el que sirve, además, la señora fiscal, me parece que apellido Salazar, Diana Salazar, aquí se permite ya emitir un criterio.
cuando ella no podía, en condición de mi fuero. Ella tenía que subir al fiscal general. Aquí ya emite un criterio jurídico. Pero ha cuestionado usted, vicepresidente, no, estoy, a los actores políticos, estoy, ha cuestionado, y ahora está cuestionando pero a los estoy actores demostrando, comerciales. Le estoy demostrando. Léame usted una prueba en mi contra. Una sola. Se van por el amor de Dios. Se van a determinar, vicepresidente. Sí, digo pero yo. Wilson, pero entienda, en el camino. Yo sé que lo voy a demostrar. Perfecto. Porque aquí no hay nada. Pero sabe que en el camino me está destruyendo la honra. Y la honra es mi familia. Vicepresidente. Y los medios de comunicación también me han destruido la honra. Vicepresidente. ¿Sabe con cuántas pruebas en mi contra? Con cero. Llevan dos años. Escúcheme y no algo. Han sido capaz de encontrar una sola prueba en contra de la gestión el de el exministro de hidrocarburos del gobierno del presidente Rafael Correa, Carlos Pareja Giannuzzelli, hizo varias revelaciones, digamos, o como usted quiera, expresiones, versiones, en torno a que usted conocía todo lo que se manejaba en el área petrolera y en el área estratégica. Se refería a todo. O sea, se acusa, me acusa de ser su jefe. No. Claro. Es así pues, de esto que me está acusando. Y además eran amigos. ¿Usted tiene un jefe aquí? Claro. Sí, y su jefe sabe que está haciendo el programa de radio. Pero por supuesto, si le pidieron a él la entrevista. Si usted estuviera en el ejemplo anterior, cometiendo una ilegalidad y cobrando por resaltar la figura de un político, ¿su jefe es culpable? Contésteme, Wilson. Bueno, si tomamos... También, a ver, bueno, yo también... Sí, no hay problema, yo le contesto. No. A ver, yo le digo, pero si tomamos en cuenta la responsabilidad coadyuvante que utilizaron ustedes para juzgar a Diario El Universo por un artículo que escribió Emilio Palacio, Wilson, mire, termina siendo responsable, pues yo si es que también, tomamos en cuenta yo aquello. También voy a hacer... Yo también fui entrevistado. Sí, eso no hay problema. Le vuelvo a preguntar. Le voy a contestar. Dígame sí o no. En el caso, dice, si es que aplicamos la ley de comunicación, ¿tiene responsabilidad? Pues no tiene responsabilidad. Porque usted está cobrando por debajo de la mesa. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, por favor. Soy muy respetuoso con Wilson. Es un periodista bastante acucioso. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Solamente quiero que usted reconozca que si usted cometiera una ilegalidad a espaldas de su jefe, que no sé quién es, aquí en este medio de comunicación, su jefe no sería culpable. Hágale una sola pregunta. Una solita, Carlos Pareja Giannuzzelli. Diga usted si Jorge Glass sabía que usted era un corrupto que recibía plata en cuentas en paraísos fiscales. No ha dicho eso. Y le va a decir que pero no. Pero ha dicho otras cosas. Usted, yo tenía preparado algunos audios, pero prefiero trasladarle yo mismo lo que decía o lo que dice Carlos Pareja Giannuzzelli, que está a punto de lograr un acuerdo de cooperación eficaz. Él decía, por ejemplo, en la comercialización de petróleo, Wilson Pastor le alertó a Jorge Glass. Se refiere a usted. Ya, le alertó a Jorge Glass que se estaba... ¿Y qué dijo Wilson Pastor? ¿Que era mentira? Claro, Wilson Pastor dijo, y ahora le pregunto a usted porque le mencionan a usted también. Sí, porque era mentira, pues. Porque además él dijo que había un... Pero el hombre de confianza antes, Carlos Pareja Giannuzzelli, ya dejó de ser. Oiga, de confianza. Pero por supuesto, Wilson, porque se corrompió, pues. Yo defendí a Carlos Pareja hasta el último día. Hasta el último día. Pero él dice que incluso acudió antes de viajar a su despacho. Wilson. Él lo dice claramente, dice, sí, hablé bien con el fiscal, me alertó Galo Chiriboga. Me alertó Galo Chiriboga. Y luego acudí al despacho del vicepresidente Wilson. Jorge Glass. Y dice que le recomendó que se pierda un rato para ver qué sucede. Le voy a contar mi última reunión con Carlos Pareja. No fue esta última, el 26 de septiembre del 2016. La última, ¿qué última? Si no lo he vuelto a ver. Pues. Del 2016 estoy hablando. De esa estoy hablando. ¿Ya? La última reunión. Esa se reunió. Fue un día lunes sin cita a mi oficina. ¿Ya? Y le voy a decir, no, y le juro ante Dios que esto es cierto. Lo que me dijo es, primero Jorge, gracias porque eres el último amigo que me queda. Ya nadie me contesta el teléfono, ya nadie me recibe. Me dijo, vengo entregando unos documentos en la Contraloría General del Estado y te agradezco porque me recibes. Es más, Jorge, me dice, mi esposa y yo estamos sin empleo, ayúdame con un trabajo. Y yo todavía me comprometí a buscárselo. Luego de que vino de Viena, de LOPEV. Sí, por supuesto. Luego de eso. Sí, por supuesto. Él renunció al Ministerio de Hidrocarburos y a pocos días le pidió trabajo. Así es, así es. Esa es la verdadera historia. ¿Por qué? Ahora, ¿qué le habrán ofrecido? ¿Qué le habrán ofrecido los Isaías? Porque usted también tiene claro que Carlos Pareja fue un actor político desde afuera, siendo un prófugo. Yo no tengo pruebas de que los Isaías estén detrás de Carlos Pareja. Bueno, si usted tiene pruebas, también debe presentarlas. Yo no tengo pruebas, pero trabaja con Roberto, con William, o con Estefano, no sé. No sé, con los que están allá, los prófugos. Por eso le digo. Con los banqueros prófugos. ¿Pero usted tiene pruebas de aquello? No, no tengo pruebas. Porque usted puede manifestar que se reunió y que no sé qué. Ya, pregúntale a los Isaías. Igual que usted. Pregúntale a los Isaías, pues. ¿Dónde firmaron los videos? ¿Quién pagó la sala? ¿Cómo hicieron? No, ¿verdad? Por favor. Pero usted cree que ellos hicieron. Vaya, averigüe y investigue.
Esto fue auspiciado por los Isaías como auspiciaron a los Bucarán en la campaña electoral. Pero presente pruebas. Bueno, investiguete bien usted un poquito. Yo ya tengo bastante con defenderme este Efesio. No, no, pero está haciendo una afirmación. Y lo vuelvo a hacer en su medio de comunicación. No, detrás de Pareja estuvieron los Isaías y Lazo. Porque lo que decía Lazo repetía Capalla. Usted es un periodista investigador, pues. ¿No? Ahora, un poco ahora, de acuciosidad. Vicepresidente, la salida de Odebrecht del Ecuador y un viaje que usted realiza en el 2011 a Brasil, previo a que regrese Odebrecht al país. ¿Cuándo usted viaja a Brasil en el 2011? Porque en el 2008 le expulsan a Odebrecht del país. ¿Y quién lo expulsa? El gobierno. ¿Ah? ¿Y quién lideró eso? Rafael Correa y usted. Así es. Perfecto. Qué bueno que se acuerden. En el 2008, no, eso está claro. Yo jamás voy a negar información que es verídica, comprobable. En el 2011 usted viaja a Brasil. ¿2011? Sí, puede ser, sí. ¿Puede ser? No recuerdo la fecha. Sí, fui a Brasil una vez, recuerdo la fecha. ¿Previo a que retorne Odebrecht? Yo creo que fue posterior. Está equivocado usted. ¿Fue posterior? Fue posterior, sí. Eso lo dice, lo afirma categóricamente. No categóricamente, pero creo que fue posterior. No fue antes. Y le digo por qué. Porque recuerde que hasta nos quitaron el embajador, pues. Sí, sí, sí. No, eso está claro. Pero le estoy preguntando. Entonces, ¿cómo me iba a ir yo? Usted no fue a conversar con Odebrecht. Oiga, a conversar, no estoy hablando de negociación. Yo fui a una visita oficial a reunirme con autoridades del gobierno brasileño, entre ellas la Banca de Desarrollo, a promover los proyectos ecuatorianos que pudieran ser sujeto de financiamiento para que se ejecuten. Dicho sea de paso, se consiguió para Manduriacu y Proyecto Daulevich. ¿Coincidió con el tema de que se reanuden las operaciones de Odebrecht en el 2011 aquí en el Ecuador? Bueno, coincidió después de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Recuerde usted que hasta nos retiraron el embajador por parte de Brasil luego de la expulsión de Odebrecht. Estamos dialogando con el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en una transmisión en vivo y en directo de Radio Sonorama con Canal 1. Señor vicepresidente, ¿qué es lo que va a suceder en el escenario político en la Asamblea Nacional? Porque se habla de que hay resquebrajamiento en la bancada de Alianza País. No lo he visto. De que unos son morenistas y otros son glasistas. Yo creo que todos son revolucionarios. ¿Ya? Todos son aliancistas de Alianza País. No he sentido eso yo, más allá de que hay mayor amistad o afinidad con algunos compañeros, lo cual es natural, un bloque tan grande, 74 asambleístas, tantas campañas electorales, más de 10 años en esta carrera electoral. Sin yo quererlo, le confieso, yo no me califico como un político, soy un técnico. Evidentemente hay unos más cercanos que otros, pero todos son aliancistas y revolucionarios. Y yo veo un bloque consolidado, veo un bloque mucho más firme en sus convicciones y en el espíritu revolucionario que nos ha movido durante 10 años y que nos ha permitido tener 14 victorias en los últimos 10 años, victorias electorales. Bueno, ya 15 victorias. Ya hasta uno se confunde, depende de cómo las cuente. Yo quiero matizar este diálogo. Yo solo quiero que escuche, y le voy a pedir a mi productor, el audio del presidente Lenín Moreno Garcés en torno a la refinería de Esmeraldas. Breve extracto de la intervención del presidente Lenín Moreno en torno a la refinería de Esmeraldas, para que usted tenga la posibilidad de emitir su criterio, porque ya no lo dice Fernando Villavicencio, no lo dice la oposición, la prensa corrupta, la prensa mercantilista, ahora lo dicen sus compañeros de proyecto político, su compañero de fórmula. Escuchemos rápidamente y emitimos su reacción. ¿Cómo? Señor vicepresidente, por favor, escuchemos a Lenín Moreno Garcés. Generalmente soy de rostro amable y sonriente, pero hay cosas que definitivamente le borran la sonrisa de la cara. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes. No es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Sinvergüenzas que se han llevado la patria. No sé a quién se refiere. Estaba hablando después del recorrido. Me imagino que de Capalla. Me imagino que de Capalla. ¿Y usted quién cree? Usted no se siente aludido, le digo yo. ¿Y yo por qué me voy a sentir aludido? Porque fue parte del proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que encuentran ahora incongruencias. Pero espérese un ratito, pues. A ver, yo le espero. O sea, yo fui parte en la dirección política para que la repotenciación sea realidad. El ejecutor fue Capalla.
Y Bravo. ¿Y dónde está Bravo? De que lo hicimos. ¿Dónde está Bravo? Por supuesto. ¿A qué se refería? Pero estaba al logro de repotenciar una refinería en el tiempo previsto. Ahí participan en conjunto, pero cuando se comete un error, ahí el error es tuyo. Yo no he sido. Te pregunto. O sea, los aciertos son nuestros y los errores son tuyos. No, no. Y también el acierto de haber sido yo el que denunció a Capaya, pues. Diga la historia completa, pues, Wilson. Pero claro. Usted tiene que decirlo completo. Tiene la posibilidad de decirlo. ¿Quién denunció? Ahí no contesta. Claro, no, evidentemente. Fue Glass. Pero después de que se conocieron por algunos supuesto, aspectos... Pues, oiga, y que soy mandrake para saberlo antes. Pero es que no se conocieron aquí. No, vicepresidente. A ver, no se conocieron aquí por ningún favor, tipo Wilson. De información por oiga, parte... Oiga, ya he tenido entrevistas sesgadas. Usted le va a ganar a la de... ¿Cómo se llama el señor de Teleamazonas? ¿Qué sesgo? Le va a ganar a Andrés Carrión. No. Un saludo, Andrés. Ya voy a ir por tu radio también. ¿Pero de qué sesgo está hablando? Yo le estoy preguntando. Yo también pregunto. ¿Quién denunció a Capaya? Usted. Fue Glass. Bueno, en determinado momento. ¿Cuándo denuncié? Cuando se comprobó porque tenía cuentas en paraísos fiscales y que había... Luego que de los corrupto. Panama Papers. Por supuesto. Evidentemente, porque aquí no se detectaron ningún tipo de hechos. Porque, dígame, yo soy ingeniero, no soy parapsicólogo. Sí. Y no le estoy preguntando adicionalmente como contralor, pero el contralor que designaron durante 10 años. Oiga, dígame, ¿cómo podía el gobierno detectar a un funcionario corrupto que tenía una cuenta bajo empresas secretas en paraísos fiscales con cuentas secretas, empresas secretas? O sea, yo soy ingeniero, no soy mandrake. Perdóneme. Y por supuesto, fue un logro para el país la repotenciación de la refinería de Esmeralda. ¿Qué piensa usted y yo sobre yo no estas... me siento aludido porque asumo que el presidente se está refiriendo a Capaya y sus secuaces. ¿Qué piensa ¿Y usted? ¿Dónde está Capaya? Esto es importante, está Wilson. Aquí. Está aquí. Ustedes reclamaban que venga, ¿dónde está? Que se entregue y la justicia. Yo estoy contento de que haya venido. Y ¿no le da temor de lo que pueda revelar? En lo absoluto. Yo estoy contento de que esté aquí y que diga todo lo que tiene que decir con pruebas. No me van a salir con una cosa de estas. Porque ya lo ha dicho, ¿no? Ha dicho muchas cosas. Bueno. Los Capaya Leaks durante el tema de la campaña política revelaba el tema de la comercialización de petróleo. ¿Y dónde están las pruebas? Bueno, eso tiene que entregar, pues. Si yo hubiera denunciado, me tocaba aportar a mí las pruebas, pero lo ha hecho su compañero de proyecto político. Ex compañero. Dejó de serlo en el momento que se corrompió. ¿Qué pasa? Ahí no hay pierde. ¿Qué pasa? Hemos sido firmes. Encontramos corrupción, lo denunciamos. Inclusive con el costo político que se nos viene encima, pero hay que hacer lo correcto. Caminar por la puerta estrecha, como dice el Evangelio. ¿Qué va a pasar? Los que denunciamos a Capaya fuimos nosotros, fui yo. ¿Qué va a pasar en Alianza País? Al parecer, usted está provocando una escisión al interior. ¿Y yo por qué? Le digo yo, porque han tomado partido unos. Mire, Rafael Correa, el expresidente de la República en Bélgica, lo defiende. Lenín Moreno. Yo estoy muy agradecido con eso. De cierta manera, y por eso es que ha viajado Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira a tratar de buscar un camino de reconciliación. No sé si para tapar la olla o para destaparla más. No han regresado todavía, así que no han regresado, pero le digo, ¿qué expectativas tiene de ese viaje? ¿Usted cree que se puede tender un puente, que de que todavía usted puede volver a tener esa relación con Lenín Moreno que tuvieron durante la campaña y antes de ella? Mire, yo creo que siempre nos unen más las coincidencias que las diferencias. Las diferencias que yo tenía que expresarlas, las expresé primero al interior y como no tuvo resultado, las expresé al exterior. Se anunciaron correctivos. Yo creo que eso es una gran noticia para el país, al menos que en la decisión política, porque hasta la semana pasada algunos de los Bucarán seguían dentro de SNL, pero entiendo que sí hay una orden de erradicar, de sacar a los del Bucaramato por parte de SNL. Se ha desautorizado a un personaje oscuro como Gustavo Larrea, se ha dicho con claridad que no va a haber paquetazo. ¿Qué es lo que yo buscaba? Estar del lado del pueblo. Siempre. Le repito, siempre serán más las coincidencias y de parte mía no falta voluntad para encontrar esas coincidencias que nos permitan seguir construyendo un país mejor. Nunca ha faltado en mí esa voluntad. Se ha calificado mi carta de grosera, usted la habrá leído, yo no creo que sea grosera, fue una carta frontal. Que además quiero lo que reclamaba el presidente, ¿no? Que expresemos nuestras críticas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos con total libertad, con total entereza, y es lo que yo siempre he hecho. Yo a menos de 2 meses vi que algo no estaba bien, lo dije al interior, luego tuve que decirlo al exterior y eso es lo que he hecho. Y creo que fue positivo para el país. Creo que son grandes noticias para los ecuatorianos, que ha tenido un costo en lo personal muy grande. Por supuesto que ha tenido un costo personal muy grande, lo asumo. Soy responsable de mis actos. ¿Qué le dice a los actores sociales
que están pidiendo su renuncia. Actores sociales, que pueden ser también políticos, pero, porque la política, pero, no está exenta de la actividad de un ser humano. Miembros de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Opositor a la Revolución Ciudadana. Bueno, es una organización histórica. Frente Unitario de Trabajadores, trabajadores. Sí, oposición. Históricos. Pregúntele a la CUT, pues, a la otra. Claro, la CUT dicen que la organizó usted, que la formó usted. No sé si los ha escuchado, no sé. Sí. Le pregunto si usted fue el que urdió la creación de la CUT, de la Central Única de Trabajadores. Sí. Bueno, ahí le puedo mencionar. La opositor de la Revolución Ciudadana, ¿quién más? Asociación de Barrios, de Quito, no la Confederación de Barrios. No. Hay una cantidad de actores sociales y políticos. Y políticos le puedo mencionar una cantidad. Pero los opositores a la Revolución Ciudadana por 10 años. Y el hecho de retirarle las funciones del presidente de la República, ¿no le da un mensaje? ¿No le da una señal? Bueno, a ver, aquí primero hay que estar claro que mi función esencial es constitucional. ¿Mm? Y no me la puede quitar nadie. ¿Qué función? No, la función de reemplazar al presidente cuando se lo requiera. Es una función constitucional. Y yo tengo que estar informado, tengo que estar preparado, voy a hacer análisis de la política prospectiva que aplique el gobierno si esta situación se extiende de manera indefinida. ¿No se siente a un lado del gobierno? ¿Ah? Pero por supuesto, pues. Ya, y le pregunto. Pero por supuesto. ¿Qué piensa de estos pedidos de renuncia que realizan? Incluso, ¿sabe quién? Uno de los integrantes del gabinete, del equipo de gobierno, del señor Iván Espinel. Pero que se está defendiendo su tajada del pastel, pues. Pero bueno, ¿cómo se llama este usted señor? Desacredita a todos, pero, o sea, no le gusta el mensaje y desacredita al mensajero. Está defendiendo su chamba, pues, ¿qué le pasa, pues? Ah, defiende su chamba. Claro, pues, si le dieron su tajada del pastel, pues, entonces está defendiendo su tajada del pastel. Y por eso le dice que se refiere a un paso al costado. Iván Espinel. Iván Espinel, le está defendiendo. No, no es pariente suyo. No es pariente mío. Pariente, si es muy lejano, ¿no? Decía antes usted no va a renunciar. ¿Y por qué voy a renunciar? No, le pregunto. Yo fui elegido, al igual que el presidente Moreno, por 4 años y voy a cumplir mis 4 años de periodo. Aunque permanezca en la congeladora. No estoy en la congeladora. Usted me va a ver recorriendo el país de cabo a rabo en mi camioneta, con las bases, con la gente, con los agricultores. Sí, haciendo política prospectiva, análisis de la coyuntura, proponiendo. Será positivo para el gobierno. Y también cuando habrá que criticar algo, lo haré. Vicepresidente, no es conveniente que a lo mejor pida una licencia mientras se ventila el tema. No hablo ni renuncia. No sé si el escenario político se dé en una nueva intención de enjuiciarlo en la Asamblea Nacional. Déjeme decirle pedir una licencia para Wilson. Yo voy a ser muy portar esto con mis ciudadanos. A ver. No, con esos ciudadanos que va a ser un anuncio interesante. Que votaron por el binomio. El binomio Jorge Glass, Lenín Moreno Jorge Glass. O sea, aquí estoy. Enfrentaré esto con la fuerza que lo he hecho siempre, poniendo la cara. No tengo nada que ocultar. No voy a salir del país. Ni siquiera tenía planificado unos viajes, porque tengo invitaciones en Bolivia, tengo invitaciones en Nicaragua, tengo invitaciones en Cuba, tengo invitaciones en El Salvador. No voy a aceptar. Pero sin avión. Ninguna, y incluso ya van a vender uno de los aviones y, ojalá, y a lo mejor en la camioneta no llega a Nicaragua. Ajá. O sí. No, avión comercial, pues. Sí, hay aviones, pues. Hable serio. Me permite hacer una corta pausa. Sí. Para retornar. Qué bueno, en este no diálogo. Sí, para que se tome un sorbito de agua. Un y nosotros tecito, también. Wey. Sí, sí, le vamos a pasar. ¿Qué quiere? ¿Cafecito? Un tecito. Una aromática. Agua aromática. Le vamos a pasar. Me dicen que está ahí cerca de usted, a su mano izquierda. Siempre a la izquierda. Por favor, a la izquierda. Nos vamos a una cortísima pausa. Regresamos en esta transmisión en vivo y en directo con el vicepresidente de la República a través de Radio Sonorama y Canal 1. Creo que ha llegado al mercado a revolucionarlo. Sensodyne Repara y Protege es la crema que realmente va a reparar los dientes sensibles. Sensodyne Repara y Protege va a reparar el diente y va a generar capas que va a protegerle en el futuro. Creo que es pionero y revolucionario. Entonces, es la pasta innovadora que estábamos esperando para recomendar a los pacientes. ¿Cuál es el mejor consejo para deshacerte de las manchas oscuras en las axilas? ¿Es limón? ¿Bicarbonato de sodio? ¡No! 9 de cada 10 mujeres vieron una diferencia con Dove. Dove Dermoaclarant, único con un cuarto de crema humectante y ahora con caléndula, que reduce las manchas oscuras. Dove Dermoaclarant, axilas lindas y con un tono uniforme. Aprovecha el segundo aerosol Dermoaclarant a mitad de precio.
Surf sigue conquistando a todo el Ecuador. El detergente Surf es la opción más completa para cuidar tu ropa. ¿Sabes por qué? 1. Te da una limpieza profunda. Saca la mugre y mi ropa queda limpiecita. 2. Tiene un aroma increíble. Cada vez que lavo mi ropa queda oliendo riquísima. Y 3. Está al mejor precio. Y aún mejor, ahorro plata en cada lavada. Prueba y comprueba la diferencia del detergente Surf. Limpieza profunda y aroma que perdura. Hola, soy Stephanie Spin y estoy aquí para mostrarles una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad. El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa. Yo la uso y por eso te la recomiendo. Recuerda, Ponce Age Miracle te ofrece 3 beneficios en un solo producto. Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel. Recuerda, reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel. Esa es la promesa Ponce. ¿Qué hace? Una torta de cumpleaños. ¿Para ti? ¿Para mí? No te preocupes, amor. Tengo acción con espuma activa. Es todo lo que necesito. Solo un poquito de acción con espuma activa desata un tornado de espuma tan poderosa que arranca la grasa como solo acción lo sabe hacer. ¡Hagamos otra! Acción con espuma activa. 100% efectivo contra la grasa. Pídelo también en tiendas por solo 85 centavos. Nuevo Sedal Restauración Instantánea con Max Calcio y Queratina. Borra el daño visible de tu cabello dejándolo 2 veces más fuerte desde el primer lavado. Tu cabello restaurado. Listo para una nueva aventura. Nuevo Sedal Restauración Instantánea. Tu cabello de tu lado. Encuéntralo también en sachet por solo 25 centavos y con 50% extra contenido. ¿Qué pasa, brother? ¿Otra vez te quedaste sin megas? ¡Pásate a Twenty! El prepago que viene en combo. 7 días con 750 megas más WhatsApp, minutos y mensajes por solo $5. Más megas, más redes. Pide tu chip en www.twenty.es o en tiendas. Twenty, la telefonía prepower. Mezcla Fabuloso con una poderosa fórmula desinfectante. ¿Y qué consigues? El nuevo Fabuloso alternativa al cloro. Poderosa fórmula desinfectante y aroma por fin juntos. Hace feliz a tu nariz. Fabuloso alternativa al cloro. Disponible ya en tu tienda más cercana. Abdominales. ¿En serio? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tienes la nariz? O la nariz cuando tienes la pinta. No necesitas la pinta cuando tienes el fuego. ¿Y quién necesita el fuego cuando todo va sobre ruedas? ¿Quién necesita otra cosa cuando ya tienes lo tuyo? Nuevo Axe. Mira, ya es mediodía. En el lunes mediodía. De problemas en las obras emblemáticas, hablemos de la refinería de Esmeraldas. Usted ha escuchado claramente lo que ha dicho. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, también ha manifestado, luego de un estudio técnico, ¿Qué es lo que advierte usted si hay una contradicción al interior de la propia organización y del propio gobierno, vicepresidente? Me voy al caso más extremo, quizás. Primero, basta con ver las curvas de carga de crudo de la refinería para comprender que la afirmación del ministro de Hidrocarburos es equivocada. Hay que analizar el periodo de la carga de la refinería. Si tenemos los cuadros de carga, por favor, si es que me lo encuentran, traigo demasiada documentación. Usted ha hablado de que el 98% estaba operativo. En mayo estaba el 98% la carga. ¿Qué es la carga? Para la ilustración de los oyentes, es la cantidad de crudo que recibe la refinería. Normalmente nunca es el 100%, porque siempre hay paradas por mantenimiento, factores técnicos que hacen que la refinería se detenga. Segundo, le ruego a usted, que es investigador, que revise la entrevista que hice, me parece, con el señor Rabascal hace un poco más de un año, donde yo mostraba los presupuestos de sostenimiento que tienen que seguirse realizando, reemplazo de tanquerías, reemplazo de tuberías, de manera permanente. Estamos hablando de que tienen que invertirse entre costos operacionales y costos de sostenimiento entre 200 y 300 millones de dólares por año para que la refinería nunca más vuelva a estar en las condiciones anteriores. Entonces, que salga el ministro, que es un hombre que entiendo que vivió fuera del país, que no conoce de refinación, que él parece que es experto en upstream, en explotación petrolera. No, esto ya es una actividad de refinación. Entiendo, no lo conozco, parece que no es una mala persona, no lo conozco en detalle, pero que salga señalando que hay tanques que están oxidados. Por Dios, la refinería arrancó en la década de los 70 y eso estaba previsto y presupuestado. Y yo sí hago una referencia, pues ¿cómo es que la refinería...? Pero la refinería tenía un proyecto para reactivarla, para rehabilitarla, que hablaba de 400 y pico de millones
en el 2000, no, no. En el 2006, 2007, claro. No, 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 está equivocado. No, había una fase inicial de intervención de 187 millones de dólares en el 2008, me parece, 2007-2008, y luego se tomó la decisión de ir a una repotenciación de las cadenas de refinación. Hay cosas que se tomaron decisiones por prioridad de presupuesto. ¿Cuánto terminó costando la repotenciación? 1.200 millones de dólares. ¿Y de dónde salen los otros 1.000 millones de dólares? Los 300, 200, 300 millones de actividades de sostenimiento que tienen que realizarse año a año. ¿Y eso hay que sumarle a la repotenciación? Porque no se habla de 2.200 millones de dólares. No hay que sumar. Mire, el propio ministro, présteme la presentación del ministro, por favor. El propio ministro, en su presentación, dice 1.100 y 1.100. ¿Les tiene a 100 a sus colaboradores, vicepresidente? No, es que tienen que seguir a mí, ¿no? A veces se me queda. No, 1.100 y 1.100. En su propia presentación, bájale usted de la web. Sí, sí, no lo he escuchado. Para preparar esta entrevista lo he escuchado. Y 1.100. Pero en realidad son 1.200 y 1.200. Pero ¿qué pasa? Que pasa un año más y suben 300 más, pues, o 200 más. Y eso estaba presupuestado de manera permanente. Se ha sumado aquello para llegar a los 2.200. Por supuesto. No, y tendrá, y cuando usted me entreviste en un año o en dos años, tendremos que sumar 500 claro, millones más. Claro, pero ahí no van a hablar del vicepresidente Jorge Glass que hizo la repotenciación, sino ya del trabajo que se ha realizado en el gobierno y con la administración bueno, de Carlos esperemos, Pérez. Sí, esperemos, esperemos. Pero en todo caso, seguirán sumando y seguirán con la misma historia, porque lo que están haciendo es leyendo, como usted bien dice, el libro de Villavicencio. Wilson Pastor ya demostró que hasta errores conceptuales del libro de Villavicencio fueron trasladados al informe de la Contraloría General del Estado. Prueba más grande de que están siguiendo el libreto de Villavicencio como una agenda política. ¿Quiénes están siguiendo? Bueno, gente de la Contraloría. Yo creo que está el Contralor involucrado, el actual. Esa es mi opinión. No puedo probarlo, pero basta con leer el informe. El informe es un adefesio. Pero la Contraloría es el juez de cuentas. Mire, esta es la presentación. Que lo diga yo, que lo diga Fernando Villavicencio, pero que lo diga la Contraloría tiene otra connotación, vicepresidente. Le explico con cifras. Esta es la presentación para cerrar el tema de la refinería, que hasta mayo estuvo operando al 98% de carga. No, dice que hay tanques podridos. Pues estaba previsto reemplazarlo. Ay, que se ha quemado un turbogenerador. Eso no fue intervenido, los tanques. Una parte de los tanques. Otra parte se detuvo porque lamentablemente eran empresas que estuvieron involucradas en los casos de corrupción y había que terminar los contratos. Y otra parte estaba previsto hacerlo de manera permanente en el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y así por siempre. Mire, aquí dice Carlos Pérez que la repotenciación costó 1.100 y las actividades de sostenimiento son 1.100. Está equivocado esto, son 1.200 y 1.200. Perdón, 2.200 en total. Claro, y sumen sí, 1.100 y 1.100, sí, son 2.200. Sí, pero es que son 1.200 en repotenciación. Hay un error aquí. Ya, perfecto. Pero o sea, finalmente terminan en 2.300. Reconociendo lo que yo le estoy diciendo. Segundo. ¿Por qué razón cree usted que esta, del 98% ahora tiene falencias y bueno, hay una situación crítica de la refinería bueno, para utilizar los términos que han utilizado? Bueno, oye, presidente. Primero, están hablando del turbogenerador que se incendió. ¿Por qué no dice que el turbogenerador se incendió en julio por mala operación? ¿O es que acaso no dicen eso los informes? ¿Y por qué no dice que se tomó... ¿Hay garantías de esa repotenciación? Yo no estoy administrando el proyecto. Ah, ¿hay garantías de los equipos? Le digo, tiene que si haber garantías. Si es que no si hay usted errores, se compra una licuadora, hay garantías. Si se compra un carro, hay una garantía. Pues. Oiga, pero lleva año y medio operando. Claro. Ya, y pero segundo, la garantía en un reactor, no, en un complejo de esa naturaleza, no va a ser seis meses. Pues. Y hay seguros. También hay seguros. Lo que pasa es que hay que ver si no hubo problemas de operación. Y eso tienen que determinarlo los técnicos. Pero yo le puedo decir, o sea, que mal, hasta mayo... mal operado. Así es. ¿Usted cree que no, eso...? No, no creo. Puede ser. Puede ser. Yo ya no estoy en el proyecto. Yo no tengo ya claro, sobre mi responsabilidad. Las funciones ya este rato no, está... No, y además yo... Está recorriendo y el en país. En este periodo yo no tengo nada que ver con los sectores estratégicos. Yo no quería, con todo lo que me ha pasado, no quiero saber nunca más. Créame. Ya suficiente. Ahora mira... No, este era el antes y el después de la refinería en cifra. Aquí están. No, la carga de la refinería, en promedio del 80%, a casi el 100%. De acuerdo al indicador de Salomon, una empresa que se dedica a hacer estos indicadores, de las refinerías más eficientes del mundo. Mire usted, utilización de procesos, del 72% pasamos al 90%. Confiabilidad eléctrica del 85 al 99. Y ahora, ese es un cuadro realizado por usted. Sí, pero por los técnicos de Petroecuador hasta mayo del año pasado. Y déjeme decirle que la persona que me hacía las presentaciones. Por Carlos Pareja. No, ya Carlos Pareja no estaba. Y déjeme decirle
que la persona que me mayo hizo... ¿Mayo del año pasado? Escúcheme, escúcheme. Déjeme terminar. Sí, no sí, sí, le pregunto. Pero déjeme contestarle. A ver, sí, pues. Por supuesto. A ver, la persona que me hizo la presentación, ¿sabe quién es una de ellas? La actual gerente de refinación. Es la misma señora que me ayudó a hacer esta presentación. Estuvo en mi oficina, perdón, yo estuve en la oficina de Petroecuador con el entonces ministro Icaza, ya, haciendo estas presentaciones. Ella misma hizo esto. Las mismas personas. Ahora tendrán que venir los fiscalizadores internacionales y determinar qué es lo que está pasando. Eso debe pasar. Mire, fiscalización internacional, independiente. Le pongo un ejemplo. Pero es que siempre fue internacional, Wilson. Trajimos a la segunda o tercera mejor empresa de ingeniería del mundo. Los mejores estuvieron en el proyecto. Ahora, avancemos, vicepresidente. Déjeme comentar que este es un dato que le puede resultar muy interesante. Como este es un tema de recursos y nos cayeron todas las plagas encima, en algún momento se tomó la decisión de reforzar, hacer una línea de transmisión entre la refinería y las generadoras de termoesmeraldas que están al frente, cruzando la calle. ¿Qué era más eficiente? ¿Gastar decenas de millones de dólares en una repotenciación eléctrica que sí estaba planificada hacerla en el tiempo, pero ahorita para subir la confiabilidad nos conectamos al sistema nacional interconectado, a Termo Esmeralda, que tiene creo que 200 megavatios, la refinería debe consumir 40 megavatios, Wilson, al frente, cruzando la calle? Es lo que no dicen. Ahora, pero vivimos un momento... Refinería del Pacífico, porque vamos a avanzar, tenemos 15 minutos. Vivimos un momento... No, que sí nos llena de tristeza, Wilson, y hay que decirlo. Y esa pregunta no la puedo responder yo. Pero decir que no valen ni siquiera las escuelas del milenio. No, o sea, criticar bueno, todo hay, lo que hay hemos una hecho. Evaluación. Sí. Hay una evaluación en un de año. Organismos internacionales. No, oiga, vaya pregúntele pues a la gente. Pero le digo, vaya, pero si le pregunta Wilson, a la gente, depende a quién le pregunte. Creo que es evidente lo que están tratando de hacer es desacreditar lo que hemos hecho en 10 años. ¿Por qué? ¿Quién? ¿El propio gobierno? Sí. ¿El propio presidente? Por supuesto. Pero, ¿y por qué cree usted que no pasa sé, eso? No sé. Yo no tengo línea de comunicación. Pregúntele usted que es periodista. No, yo le he preguntado, sí. A varios actores y le estoy preguntando pregúntele. A usted. Usted que estaba tan cercano al presidente de la República en la campaña y que estamos a 2 meses y ya están divorciados, para utilizar un término metafórico. Sí, esa es la realidad. ¿Pero por qué? ¿A qué atribuye? Es no, que, es no que se pasó a la oposición. Es que ahora el principal opositor... Pero mire, vaya usted, pregúntele a usted que habla de que está el bloque fraccionado. Estoy preguntando... Pregúntele a nuestros asambleístas qué piensan de las escuelas del milenio. Y si es técnicamente correcto evaluar las escuelas en un año. Por favor. Mire, yo digo que están fraccionados porque han habido pronunciamientos. Jorge Yunda, por ejemplo. Usted no sé si le ha escuchado. Sí, y luego me llamó por teléfono a pedir disculpas. Sí. No quise decir eso, perdóname Jorge. No, tranquilo George, amigo de muchos años. Radiodifusor también. Refinería del Pacífico. Es un proyecto que debe realizarse. Pero dice Capaya y dice el presidente de la República que si no hay interés en invertir en esa refinería. Sí, yo. Que se quede ahí, pues. Mi opinión. ¿Cuánto tiempo? Pusieron la primera piedra. Sí. Perdóneme. No, Wilson. Pusieron la primera piedra en el 2009. Oiga, Wilson, si va a responder usted las preguntas, entrevístese usted mismo. Déjeme contestar a mí. A ver. ¿Qué es lo que quiere escuchar el televidente y el oyente? Le digo, mire, con mucha claridad. El proyecto de la refinería del Pacífico no es un proyecto de gasolina o diésel. Esa es la decisión del presidente. Él es el presidente. De no seguir buscando el financiamiento que estaba avanzando con los dos bancos más grandes del mundo. Usted comprenderá que es la estructuración financiera más grande de toda la historia de Sudamérica. Y me dice, pero ¿cómo va a ser este Glass, la estructuración financiera más grande de Sudamérica? Está loco. Recuerde que me decían lo mismo con las hidroeléctricas y logramos apalancar más de 6 mil millones de dólares. Déjeme explicarle. El señor Hugo Chávez pusieron la primera piedra en el 2009. Wilson, estamos en el 2017. Sí, Wilson, déjeme hablar. Oiga, ¿por qué no le dice a los ciudadanos que los estudios de Coca-Cola Sinclair estuvieron 30 años en un cajón? No, eso sí, y que si lo hubiéramos hecho hace 30 años, no tuviéramos deuda externa. La ampliación de Paute, por ejemplo, Mazar, sí, que a mí estuvo archivado y ustedes lo hicieron. Sí, y eso hay que reconocerlo. Lo inauguramos. Por supuesto. No, 20 años después, 30 años después, Daule Vinces, 30 años después, Multipropósito Chone, 40 años después. Ese es el costo del desarrollo. Hay que apalancar los saltos. Mire, no vamos a salir de la pobreza. Y aquí hay un problema, aquí hay una seria contradicción que yo voy a compartir con los oyentes y los televidentes. Y se lo voy a decir con mucha claridad. ¿No? La confrontación en un país donde hay pobreza y en donde existan personas como yo
que creamos que podemos erradicar la pobreza vía creación de nueva riqueza, no con bonos, siempre va a haber confrontación. Es inevitable, porque es una situación injusta. Y dice el Evangelio, las injusticias claman al cielo. Y para erradicar la pobreza hay que crear nueva riqueza. ¿Cómo? Con hidroeléctricas, también trabajando con los agricultores, con nuevas carreteras, condiciones habilitantes y con una nueva refinería. La refinería del Pacífico no es un proyecto de gasolina y diésel. Es un proyecto macroeconómico que fortalecerá la dolarización a largo plazo. ¿En qué tiempo? Me dirá, los ecuatorianos nunca vamos a conseguirlo. En esa visión retrógrada, trazapueblo que teníamos antes de la Revolución Ciudadana. No lo digo yo. Y yo le digo que sí podemos, que nos va a llevar tiempo, que en el camino cayó el precio del petróleo, que en el camino nos cayeron casi todas las plagas juntas, nos cayó hasta un terrible terremoto, nos explotó un volcán, hemos tenido dos inviernos fuertes, nos ha pasado casi todo, el petróleo a menos de $20. Se cayó el precio de todos los productos de exportación, cayó el precio del cacao. Es decir, enfrentamos una situación muy compleja. Por supuesto que se retrasa el proyecto. Pero retrasar este proyecto, dejar de buscar el financiamiento, es un proyecto que va a dar fortalecimiento permanente a la dolarización. Déjame ver si tengo alguno. Permítame avanzar, vicepresidente. Mire, si no se construye, escuche bien, en el 2022... tendremos que importar más de 9,000 millones de dólares en derivados anuales, plata que sale del Ecuador. ¿Y qué petróleo en una economía dolarizada se va a refinar en esa refinería? Petróleo nuestro, pues el ITT, pues. El petróleo que pesado. Tenemos, si para eso es, pues es una refinería. No, por eso le pregunto. ¿Tiene qué capacidad? Profunda. ¿Está concebida para qué capacidad? 300,000 barriles. ¿Tenemos capacidad para con poder el ITT, refinar? Sí. Y si no se compra. Oiga, refinamos el petróleo de Venezuela. Oiga, Corea del Sur no tiene petróleo. Y creo que es el segundo o tercer refinador del mundo. No tienen hierro. Y tienen la siderúrgica más grande del planeta. ¿Qué le dice? Fabrican barcos. Permítame. El conocimiento vicepresidente, de la riqueza. Permítame un poco matizar porque estamos terminando ya la entrevista. ¿Qué le dicen las cifras? Dígale ahí al dueño que le hagamos la más larga porque nos faltan como 10 temas todavía. Vea, ¿qué le dice? Pero le voy a preguntar. ¿Qué le dicen las cifras? Más allá de las que me va a mostrar. Cifras de popularidad del presidente Lenín Moreno y las suyas. De acuerdo a las últimas encuestas, ¿qué lectura tiene de la percepción que tiene la población en torno a la posición asumida por el presidente y por usted? Mire, yo no estoy por las cifras, yo defiendo principios. Y a mí, el último mes me han pulverizado en el linchamiento mediático más horroroso que ha habido en toda la historia. No, yo tengo que enfrentar esto como vicepresidente constitucional reelecto de la República, pero también como Jorge Glass, padre de familia, que tiene una madre, que tiene una esposa y que tiene dos hijos. Y yo por ellos voy a enfrentar todas estas infamias que me están montando por diversos frentes y verán la misma postura altiva de un hombre que defiende la verdad y que responde ante sus ciudadanos. Por mucho menos, oiga, y usted lo sabe que es un periodista de experiencia, medio salió un informe de Contraloría y el funcionario público estaba asilado en Panamá, escondiéndose 20 años para no responder ante la justicia. Pero es que usted tiene inmunidad. Yo no tengo inmunidad. Pero bueno, pero tengo usted, fuero. Por eso. Está equivocado. Por eso, pues, pero estoy hablando de la figura. Bueno, le estoy hablando de la figura de esta protección constitucional que le da. ¿Qué protección? No. Si usted no renuncia, usted mantiene. ¿Y por qué voy a renunciar si fui elegido? Bueno, primero que fuimos elegidos en binomio. Sí, si renunciamos, renunciamos los dos, pues. Por favor, ¿qué le pasa? Bueno, eso tiene que ponerse de acuerdo con su compañero de fórmula. Mire, esta es la curva de carga de la refinería de Esmeraldas antes de la repotenciación. Yo no, creo que no se va a ver bien. Yo le dejo una copia de esto. Seguro. Para que lo pueda subir ahí en sus redes. Y esta es la curva de carga después de la repotenciación, de carga de crudo. No, subió. Pero por supuesto, pues. Por encima del 90%. 80% y por encima luego del 100%. Aquí estaba por arriba del 72% en promedio. Y aquí por arriba el 90%. Con la repotenciación logramos recuperar un 20%. 300 millones de dólares al año aproximadamente también con la refinería de proceso. Ahora, si no siguieron la refinería de proceso, si los tiraron al tacho de la basura en esta suerte de que todo lo que está hecho por el gobierno anterior está mal hecho, es responsabilidad de los que han administrado esa refinería durante estos meses. Y si hay alguna falla que tiene que ser corregida, oiga, por Dios, hermano, me da lástima ver a un funcionario público que dice, y el muelle se está oxidando y hay que hacer un revestimiento catódico. Primero que estaba previsto.
hay que, oiga, mira, una verdad a media es una mentira. Vicepresidente. El tema de Abajo Alto, otro proyecto estratégico. Ya, nosotros detectamos los problemas hace 2 años. Hay hasta personas detenidas, ejecutadas garantías y estaba presupuestado para este año la reparación. Hay que decir la verdad completa, no por el tratar de desprestigiar al gobierno anterior. Yo defiendo todas y cada una de las megaconstrucciones de las megaobras ecuatorianas porque todas fueron necesarias y todas fueron ejecutadas. Si alguna tiene un problema, por Dios que lo corrija. Usted me escuchó a mí. Yo llevo ya 10 años en este baile de la política. Soy técnico, soy ingeniero. Y usted recordará cómo cogí yo el sistema eléctrico nacional. Los postes amarrados con alambre. ¿Me escuchó algún ecuatoriano quejarme de lo que yo recibía de la partidocracia de 30 años de abandono? Ustedes condenaron a la vieja partidocracia. Y la sigo, condenando. Que encontraron el país en soletas. Y estaba en soletas. Por eso, entonces, diga, sí, sí, no diga, pero diga que pero, no se quejaron. No me quejé del poste. Pero si lo han venido diciendo reiteradamente. No me quejé del poste. ¿Qué ahora, le pasa? Ingeniero. Nos pusimos a trabajar. Ingeniero. Hay muchos analistas, usted debe haber leído a lo largo de este tiempo, que consideran, y yo conversaba anoche con un destacado editorialista de uno de los diarios a nivel nacional, decía, esto es como Espartaco frente a Santo, dice. Espartaco, este gladiador romano, en caracterización de los gladiadores que luchaban dentro de un escenario del Coliseo Romano por su vida, más allá de que entrenaban juntos. Y decía, si esta lucha, tomando el parangón y la metáfora, va a terminar metafóricamente con un trofeo, o si es que va a ser aquella lucha mexicana del santo en donde se daban golpes todo el mundo para contentar al gran público y finalmente no pasaba nada y se quedaban bien con el espectáculo. ¿Usted cree que el escenario es de Espartaco? ¿O la lucha del santo? Estamos advirtiendo ahí una pantomima de enfrentamiento y que después se harán de a buenas. No, mire, ya cuando regrese Ricardo Patiño se abrazan y todo está perfecto. Y nos quedamos, Wilson, con el espectáculo. Mire, Wilson, yo defiendo principios y valores. Y eso lo puedo aplicar en cada uno de los aspectos que hemos tratado en esta entrevista. Yo trato de aislar la mala fe de otros y actuar con objetividad. Yo aquí le he ofrecido, le he dado datos al pueblo ecuatoriano a través de su entrevista sobre la refinería, sobre proyectos estratégicos, sí me causa frustración, ¿no? Porque yo de profesional no me presto para cualquier cosa, como ingeniero. No sé, salir en cadena, en enlace nacional, ah, es que se está oxidando un muelle en agua salada. Por el amor de Dios, si estaba previsto ser revertido. ¿Usted se refiere a los pronunciamientos? A los pronunciamientos que han hecho el gobierno, al ministro de Hidrocarburos. ¿A su gobierno? Sí, sí. ¿Su gobierno? Sí, sí. Porque ahora ya no son los opositores ni la prensa. A él, yo quiero decir al gobierno, porque yo soy el vicepresidente constitucional de la República y estoy acá. ¿A su gobierno? Esto, no, al gobierno que está en el poder en este momento. Yo soy el vicepresidente. ¿No lo considera su gobierno? En este momento no. En este momento no. ¿Usted es el vicepresidente de qué entonces? Soy de los ecuatorianos. Vicepresidente constitucional de la República y soy vicepresidente de Alianza País. Y yo he sido muy respetuoso, no habrá escuchado usted una ofensa de mi parte en contra de nadie, de ningún funcionario de gobierno. Como ingeniero, si me da frustración ver que se está oxidando el muelle, haga el revestimiento, póngase a trabajar y ya. Además que estaba previsto, creo que estaba hasta presupuestado. Hay cosas que no se hicieron porque faltó plata, porque teníamos que comprar medicinas, pagar sueldos de maestros, sueldo de policías, sueldo de médicos, tenemos que comprar uniformes, tenemos que comprar libros. Esa es la verdad de lo que estuvimos aquí, enfrentando el choque externo económico más grande de toda la historia de Ecuador, probablemente en los últimos 60 años. Y estuvimos aquí enfrentándolo y protegiendo al ciudadano con medidas inteligentes como la salvaguardia. Yo tengo una preocupación de la balanza de pagos en este momento. Ya más adelante estoy tratando de desocuparme de estos temas judiciales que verdaderamente me tienen ocupado. Bastante, le distraen de su recorrido tiempo. Al país. Le distraen de su recorrido al país. Por supuesto, tengo que estar. ¿Cómo le reciben en los diferentes lugares a donde usted acude? Ha sido algo extraordinario. Apoteósico. Es algo, no, yo no quiero decir apoteósico. Pero el cariño de la gente me llena de energía. A veces la gente me dice, Jorge, ¿tú cómo aguantas tanta miseria, tanto ataque? Pero hay otras voces que le dicen fuera, Glass fuera o no. No me ha pasado. No le ha pasado. Hasta ahora no me ha pasado. Estoy consciente de que las últimas semanas han pulverizado mi imagen. Han sacado todo lo que podían sacar, ¿no? Los famosos audios. Los audios, pero mire la perversidad de esto. Y yo quiero que cada ecuatoriano se ponga un instante en mis zapatos. Porque detrás de Jorge Glass, que dice que no se dobla ante nada, pues bueno, la verdad es que soy un ser humano como cualquier otro. ¿Cuál es su situación emocional, familiar? Mire, yo estoy con más fuerza que nunca, pero mi familia está destrozada. Mi familia está muy afectada. Mi esposa, mis hijos, mi madre está muy afectada. Yo quisiera que cualquier ecuatoriano
cualquier ecuatoriano, tú, Wilson, un hombre de familia, te pongas un día en mis zapatos. Yo llevo dos años, pueblo ecuatoriano, sin una sola prueba en mi contra. Y con el agravante de que el que denunció... Solo con indicios. El que denunció la mayoría de los casos fui yo. Vicepresidente, fui yo. Estamos terminando pero, el diálogo. Sí, pero yo quiero hacer esta reflexión, quiero que me permitas desde el punto de vista de lo humano. Minutos, por favor. De lo humano, ¿verdad? Quiero que se pongan por un día en mis zapatos y enfrentar todo lo que... Usted escucha los audios de Glass, un tercero y un cuarto hablando de mí. Yo también pues me pongo con usted a hablar del dueño del canal, pues... Y si sabes que el dueño del canal hizo tal cosa. Ah, no te creo. Sí, y tú sí sabes que también que por debajo de la mesa. Ah, yo no he sabido. Que usted está recabando fondos para la campaña, por ejemplo. Imagínate. Que usted está pidiendo solamente a los de Odebrecht, sino a los chinos. Oiga. Mire esos audios ahí. Pero mire, un tercero y un cuarto. ¿Hablando a título de qué? Pero hablando el contralor con José Concenciao Santos. Sí, en una... El ex contralor. A mí me grabaron. Por eso. Escuché, me grabaron. ¿Y qué dice? No dice nada. Porque, claro, siendo yo al que querían sonsacar con una conversación que lo recibí porque teníamos pagos pendientes y si era mi responsabilidad procurar que no se detengan las obras, ¿cómo trataban de sonsacarme algo? Y no pudieron porque no hay nada. Vicepresidente. Y así ves, y usted ve esto nuevamente, esta ¿cómo se llama? Providencia. No, fulano dice, Perenceo dice. Entonces, esto se llama, en términos jurídicos, palabra contra palabra. Yo he enfrentado esto durante dos años. Lo va a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Vicepresidente, ¿qué piensa que va a pasar con Alianza País? ¿Está herida de muerte la organización política? No, en lo absoluto. Yo veo nuestra militancia. ¿Hay la posibilidad de que se organice otra agrupación política liderada por Rafael Correa, por usted? No hemos conversado acerca de ello. No hemos conversado. ¿Pero existe esa posibilidad? Alianza País es un movimiento que lo fundamos entre muchos compañeros en el año 2006. Es nuestro movimiento político. No, yo en lo personal veo muy difícil que se dé esa situación. Yo, de hecho, yo he anunciado mi retiro de la política en el 2021. El escenario político le advierte a usted que a lo mejor este viaje de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, y esta es una posición, no sé, que la asumo yo, un razonamiento. A lo mejor ir a Bélgica es para informarle al expresidente de que ya no se puede salvar la cabeza de Jorge Glass y de que hay que sacrificar políticamente al vicepresidente de la República. Mire, primero no es así. Yo estoy muy agradecido y lo digo con humildad, no lo digo con soberbia. No, yo estoy muy agradecido al respaldo de mis compañeros. No, y particularmente usted ha hablado de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, son dos queridos compañeros y amigos que me han respaldado en todo momento. ¿Cuál cree que usted que es la sensación de mis compañeros y amigos al leer una providencia de esta naturaleza? Dígame usted cuál es la sensación. De indignación, pues. ¿Le llamaron luego del pronunciamiento? Por supuesto. ¿Y qué le dice? ¿Quién, por ejemplo, le llamó? ¿De qué te acusan? No, yo no voy a dar nombres. Ya. Pero Jorge, aquí no te acusan de nada. Sí, pero me vinculan. Esa es la cancha que me han puesto. Mire, mi vida ha sido con la cancha inclinada. He jugado así todos los partidos de mi vida. Y también con cancha inclinada voy a enfrentar esto. Sí tengo una dificultad dentro de mi mente. Quizás los abogados que se inventan algunas cosas interesantes podrán ayudarme. Porque yo no sé cómo defenderme de la no prueba. Yo me defiendo de las pruebas. Pero usted está prácticamente preparado para enfrentar este proceso. Por supuesto. Y yo legal. Le pido a mis compañeros que lo viabilicen. A los asambleístas de Alianza País. Sí, le ha llamado, le ha dicho a José Serrano, oye, por favor. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir ahora en este medio de comunicación. Que por favor, autoricen la vinculación. Querido Wilson, escuchen. A ver. No, aquí no hay una sola prueba en mi contra. O sea, yo seguiré confiando en la institucionalidad. No, comprendo las presiones que puedan enfrentar determinados funcionarios, pero aquí no tienen nada de qué acusarme como no lo han podido hacer. ¿Y sabe qué? No lo podrán hacer, porque yo no soy responsable de ninguno de estos actos de corrupción. Entonces, aquí me meten en esta vinculación, entiendo que hay un periodo dentro de la instrucción fiscal, luego va a la Corte Nacional, ¿no? Al final brillará la verdad. Y ¿está preparado para enfrentar un juicio político también? Si de pronto se viabiliza ya, porque si no habían indicios, ahora Wilson, con esta vinculación, Wilson, capaz que ya escuchen, lo encuentran. Yo solo le tengo miedo a Dios. De ahí me encontrarán de pie, enfrentando
todo lo que se venga. Yo tengo un deber de defender mi gestión, la gestión de 10 años maravillosos bajo el liderazgo de Rafael Correa Delgado. Yo estoy seguro de que... Lo extraña. Lo extraña, digo. Por supuesto, un querido amigo y un querido compañero, nuestro máximo líder. Sigue siendo nuestro máximo líder, presidente vitalicio de Alianza País. ¿Le gustaría viajar a Bélgica? No, yo no me voy a... Primero, no lo tengo previsto. Segundo, yo no voy a salir del país. Yo me quedo aquí en el Ecuador enfrentando cada una de estas cosas. No, yo quiero que el pueblo ecuatoriano vea a un vicepresidente enfrentando esta adversidad, algunas infamias, muchas infamias y también estos procesos judiciales. Qué pena que no pudimos hablar del campo Singue, pero... Vicepresidente, lo hablamos tangencialmente. Hemos tenido una hora y yo le agradezco por haber asistido a esta entrevista. Estos micrófonos están abiertos como siempre, al igual muchas que gracias. En Canal 1, durante la campaña estuvimos esperándole para que pueda participar en una entrevista. Lamentablemente por su agenda no se pudo realizar, pero estos medios de comunicación, Radio Sonorama y Canal 1, están abiertos a su versión, a su pronunciamiento, a su verdad. Gracias por atender esta invitación. Muchas gracias. Y ojalá podamos la posibilidad de... Me despido de los oyentes, me despido de los televidentes después de esta intensa entrevista. Creo que es una entrevista muy positiva. Ojalá la podamos ampliar. Se sintió bien. Ampliar. Sí, mal. Por supuesto. A mí me gusta mucho que se puedan confrontar ideas y confrontar datos y confrontar información. Bueno, yo tengo que hacer el papel de abogado del diablo y tengo que ponerme del otro lado para... Depende del estilo del entrevistador. Pero en todo caso, muchas gracias, Wilson. Yo estoy muy contento con la entrevista. Y quiero decir una vez más al pueblo ecuatoriano que llevo 2 años enfrentando esta serie de miserias y de acusaciones sin prueba alguna. Que el último mes ha sido mucho más duro. Se liberaron esas famosas grabaciones. A Dios gracias por mi parte, porque ahí se demuestra una vez más que no hay ninguna acusación real en mi contra que no sea la política de la mala fe. Yo he pedido que se investigue todo y a todos. Un llamado a mis compañeros asambleístas. Muchas gracias. Cuando yo comparecí a la Asamblea Nacional, pedí la ley de los 40 años. Vamos a fiscalizar 40 años para adelante. Yo quiero que me auditen todo el resto de mi vida. Pero también vamos 40 años para atrás. Y ahí es donde tiembla la partidocracia. Vamos a darnos un baño de verdad, los ecuatorianos, con motivo de la situación que estamos viviendo con estos casos que deben investigarse todo y a todos. Vicepresidente, muchas gracias por atender esta invitación. Gracias, Wilson, un abrazo para... Gracias a la audiencia de Canal 1, de Radio Sonorama, la gran señal nacional.